Y sí, son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Un gol soñado, o sea, no porque lo haya hecho yo. El segundo es una obra de arte. Veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses preparando nuestras defensas. Preparando cuidadosamente nuestra defensa para defender a la patria del invasor enemigo. No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. I have recurred a nightmare as well, not being able to get there. I mean, it's very, very quick. That's the most asked question I always have, you know, why didn't you kick it? And I even still ask myself that. Cuando yo lo veo llegar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. No hay fuera de lugar. Y la pelota es finalmente al fondo. Al fondo de las mallas entra Maradona. Peter Shilton protesta, si es con la mano. El árbitro del gol por mano, entra Maradona y al fondo usted vea la jugada. Gol de Argentina, discutido y todo, gol de Argentina. Exactamente, aunque es un gol discutido y todo, es gol porque el árbitro así lo dio. Da la impresión, casi seguro estoy, de que Diego Armando Maradona lo mete con la mano. Justi buscando Maradona, toca de primera. Atención, se acaba Gorruchaga, atención, se va Gorruchaga. Se va solo. Se habrá gritado el gol de Borussia, me imagino. Toque buscando